Shalom. Bienvenidos a todos. Shabbat Shalom. Shen Bet Salam. Buen sábado. Hoy es sábado, agosto 6, 2016. Son las 5:03 p.m. Habla Raz Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Judá. Vamos aquí, vamos a. Esperemos una corta presentación. Nos vamos a dirigir a segundo Timoteo, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Vamos aquí. Lo que hicimos es pues, de hecho, hicimos un estudio de este versículo en el Amhárico, Amarnia. Y pues es un poco diferente y por cuál razón queremos traer al frente lo que aprendimos, al menos basándonos a la traducción que pudimos nosotros acumular. Es decir, a lo mejor que de nuestra capacidad. O sea, no aseguramos que sea la traducción más precisa, pero buscamos con mucho cuidado la traducción, le pusimos mucho empeño y pues parece ser un poco diferente. Pero antes de comunicarla, nos dirigimos a la segunda epístola universal de San Pedro, apóstol, el primer capítulo, versículo 10, creo que es. A ver, quizás sea. Disculpen, estoy en la primera epístola universal. Es la segunda epístola universal de San Pedro, apóstol, capítulo 1, versículo 10. Dice: Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Aunque no suena igual, es prácticamente, o sea que somos llamados a la vocación y elección. Mas hay manera que podemos nosotros afirmar vuestra vocación y elección, asegurándonos que seamos quienes decimos ser, porque haciendo estas cosas no caerás jamás, no caeremos bajo la influencia de cualquier mentira, engaño, falsa filosofía, falsas creencias. Es muy importante. No hay manera de expresarlo de forma que entiendan, mas Jehová nuestro Dios sea con cada quien, con quien Él desee ser y nos permita entender la significancia, qué tan importante es. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. La segunda epístola universal de San Pedro Apóstol, capítulo 1, versículo 10, dice: Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Ahora, habiendo dicho eso, vamos a comunicar la traducción que nosotros preparamos. Vamos aquí. Pues se diría algo por el sentido de Yeunetene al. Bek enenet, yeminager, yemayasafrem, sherateña, jonej. Yetefeteneune, rasejne, leexiaber, letakerb, tega. Esa sería, pues, en el Amarnia, en el libro de los siete sellos, es decir, la Biblia revisada por su majestad imperial Haile Selassie I,
el Metzhav Kedush, el Santo Libro, o Libro Santo, Libro Sagrado. Ye eunetene, ye de eunetene. De verdad, en realidad. De en verdad, al, al, la palabra, el sonido, la expresión, el texto, la declaración. De en verdad, la palabra, ye eunetene al, bek enenet, bek nenet. Es decir, ve, veamos aquí, ve. Vamos a ver nuestros apuntes, ya como que nos perdimos un poco. Ve, con, por manera de, en, sobre, por, a través, en la ocasión de, o debido a, es decir, de en verdad, de verdad, en verdad, en realidad, de verdad, en la palabra, en cal, en verdad, en la palabra, beknenet, en benevolencia, en sinceridad, en constancia, en buena naturaleza, con buena naturaleza, con constancia, con sinceridad. Yeminager, yeminager. Negere es decir, el hablar, informar. Yem, yemi, quién, qué, cuál. En otras palabras, en verdad la palabra yeunetenecal, beknenet, con benevolencia, con sinceridad, de buena naturaleza, yeminager, yeminager. Yeminager, quien a través el hablar, no sería, vemos aquí, yem, que hablemos, yemaya safre, bueno, sefi, espacioso, engrandecido. Cefa, el convertirse, espacioso, el engrandecerse, el ser amplio. Sefer, la medida, o una medida de grano o de área. Sefer, encampar, establecerse. Es decir, y pues tenemos también ya demostrativo masculino, el uno, que. That, que el uno. Bueno, en otras palabras, también de hecho, muya y moya, se podría decir artesán o como artesaní, o sea, un profesional especializado, un talento, una habilidad. En otras palabras, o sea, de lo que pudimos construir con esto es. Quien habla, quien informa, sin medida. Sherateña, Jonej, Sherateña. Es decir, creo que eso, Sherateña, Sherat, trabajar, teña, es trabajador, obrero, podríamos decir, siervo. Sin medida, un siervo, un trabajador, un labrador. Jonej, ser. Llevar a cabo el ser, el suceder o el. Vamos a ver. Yeunet enekal, de verdad, en la palabra, al, beknenet, con
sinceridad con buena naturaleza, Yeminager. El Yeminager, quien hablemos, quien informemos, quien digamos, Yemaya Safrem, sin medida, Sherrateña Jonej. Sin medida, trabajemos o seamos trabajadores, en otras palabras. O sea, la ordenación es un poco diferente, pero que seamos trabajadores sin medida, hablando, elaborando, expandiendo, o sea, engrandeciendo acerca de la palabra con buena naturaleza, en sinceridad, de verdad. Ahora, continuando. Yet te, ¿qué sería te? Yet variante de que es de desde el origen de un lugar, es decir, descendencia. Entonces del ser y fetene. Fetene nos da indicación del ser, la prueba, pues de ser probados, de ser experimentados, examinar, puestos a la prueba, tentados. De lugar, o sea, que seamos de lugar, que hayamos sido probados, puestos a la prueba, rasejne, ras, como puede ser, de hecho, esto cambia todo porque puede ser una cabeza, es decir, yo mismo, que seamos nosotros en lugar, aprobados, nosotros mismos, o también puede ser, pues, rasejne en la cima, aprobados en la cabeza, de hecho, aprobados en la cima, hacia arriba. O sea, lo que estamos viendo es que, pues, una aprobación elevada, pues aprobados a nosotros mismos, aprobados nosotros mismos, pero también nosotros aprobados como la cima, o sea, a mero arriba, pues. Le exiaver hacia nuestro sostenedor, quien sostiene la creación, exiaver, que es diferente a Dios, porque Dios sería Amlak. Le Takerb, Letakerb, Letakerb, le, en orden que, para qué, que es diferente al le exiaber, es decir, para o de, por parte de, que seamos aprobados nosotros mismos o aprobados la cabeza, la cima, a mero arriba, que seamos aprobados arriba. De el sostenedor. Le takerb. Le es diferente a le y le es en orden que. En orden que erbe. Nos alleguemos, nos vengamos cercas, nos alleguemos, nos acerquemos, que aparezcamos, es decir, que estemos de pie o estemos parados antes, ante a la autoridad. Ante una autoridad que al sostenedor estemos en orden que estemos en orden, que estemos ante al sostenedor, para el sostenedor estar ante a él, pues allegados o aparezcamos delante de la autoridad. Pero aquí es donde nos da una clave muy importante. Que vengamos adelante, tec arbe, es decir, que nos aproximemos. Debemos aproximarnos lo más posible a la vida ejemplar que ha establecido Jesucristo. Tega, tega, es decir, con diligencia, perseverando, o sea, perseverir, creo que así no se dice, pero
O sea, cuando uno dura hasta el final, pues, o sea, con que se sostiene, pues, que mantiene perseverar, no sabría cómo decirlo, pero con diligencia sería suficiente. Entonces, pues, solo comunicamos cómo es un poco diferente. En particular, nos llamó mucha la atención el hecho que dice el aproximarse, pues, o sea, el estar delante de la autoridad, pero allegados, pues el estar ser cercas, pero también es el aparecer en aproximación, no solamente en espacio, es decir, estamos cercas a él, pero cercas a él en parecernos a él y su vida ejemplar, que es, o sea, que hagamos diligencia a lograr esto. Pero todo empieza con el estudio, pues porque por mi parte, glorias en la Biblia, dice Haile Selassie primero. Entonces, la Biblia contiene la palabra, esa palabra es manifestada en la carne, en el Hijo del Dios viviente, Jesucristo. No hay manera que podamos caminar la vida ejemplar o saber siquiera qué se requiere de nosotros si no leemos y estudiamos la Biblia. Y de esta manera glorificamos al Padre Haile Selassie primero, porque todos habrían de ver que somos gente única, gente especial, gente que aproximamos el buen ejemplo que ha establecido Jesús Cristo, Yeshua HaMashiach, nuestro Señor negro y Salvador. Bueno, poco rara la presentación, pero solamente pues comunicamos esto que pudimos nosotros recibir. Shalom. Gracias.